Ya he llegado al final de la vuelta. Dejo tres cadenas después de la esquina y después del punto doble dejo pasar una cadena y en la que sigue un punto alto, tres cadenas. Me voy a pasar al punto bajo, dejo punto alto, cadena y punto alto. Tres cadenas, me paso donde tengo el abanico y tejo punto alto. Tres cadenas, me paso al punto bajo, punto alto, cadena y punto alto. Tres cadenas y me paso arriba del abanico y tejo punto alto. Tres cadenas, me paso y aquí tejo punto alto, cadena y punto alto. Y voy a finalizar con tres cadenas. Voy a pasar 1, 2 y en el punto número 3 tejo punto alto. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada y cuento. 1, 2, 3 y en el punto número 4 tejo el punto doble. Y así es como me va a quedar al final. ¿Sí? Entonces con esto pues ya he terminado la vuelta, que es ya la vuelta número 9. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos por la vuelta número 10. Para esta siguiente vuelta, a ver, voy a tomar bien el punto 1. A ver, voy a tomar el punto aquí, porque este no me ha quedado bien. Ahora sí, amiguitas. Vuelta número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Giro. Y voy a comenzar aquí donde tengo el punto alto con un punto bajo. Y así es como voy a empezar. ¿Sí? Ahora, aquí. Doble lazada. Me voy a pasar aquí a este espacio y comienzo a tejer en esta ocasión pues ya los abanicos como corresponden. Como es repetitivo, voy a aventajar, ¿eh?, hasta donde tengo los aumentos. Me voy a pasar al punto alto y hago la unión con un punto bajo. Y entonces así es como me tiene que quedar al principio, ¿sí? Voy a aventajar de aquí a este espacio. Ya he llegado a la parte de los aumentos y en esta ocasión tejo 5 cadenas. Después de hacer el punto bajo sobre el punto alto y me paso y hago esquina. Igual con puntos dobles. Cinco cadenas y me paso, amiguitas, a donde tengo mi punto alto y hago un punto bajo. Y entonces así me va a quedar en esta ocasión la esquina. Tejo doble lazada y comienzo a tejer los abanicos de la parte de la manga. Entonces va a ser muy facilita llegar a la esquina porque no vamos a hacer aumento, solamente cinco cadenas, la esquina y cinco cadenas, ¿sí? Y esta pues ya es la parte del frente. Bueno, pues así como hice esta esquina voy a hacer las demás. Así es que termino esta vuelta número 10 y regreso. Quiero mostrarles, amigas, ya estoy por finalizar mi vuelta número 10. Como era repetitivo este espacio en todos, pues en los cuatro puntos, ya no quise alargar un poquito más este video. Así es que lo dejé así. Ya sabemos que eran 5 cadenas, esquina y 5 cadenas. Sí, ahora voy a hacerle 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a contar desde aquí, desde abajo. 1, 2, 3, 4. Ahí voy a hacerle el punto doble. Y con esto, pues estoy finalizando esta que ya es mi vuelta número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy por la vuelta número 11. En esta ocasión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, giro, voy a pasar
en este caso una cadena, y en la que sigue dejo un punto alto. Y así voy a comenzar. Ahora, tres cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejerle el punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. 1, 2, 3, me paso donde tengo la parte de el abanico, punto alto, tres cadenas. Y sobre el punto bajo hago un abanico, ¿sí? Bueno, esta parte ya sabemos cómo hacerla, así es que voy a adelantar un poquito. Tres cadenas, punto alto, cadena y punto alto. Tres cadenas, punto alto sobre el abanico. Tres cadenas sobre el punto bajo, repito, un abanico de un punto alto, cadena y punto alto. Tres, en esta ocasión ya he llegado a la parte de la esquina. A ver, aquí, para no confundirlos, primero voy a mostrarles cómo se inició. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer tres cadenas. Me voy a pasar, este es el punto doble, una cadena, paso, y en la cadena anterior, ahí es donde hago el punto alto, tres cadenas y hago la esquina. Entonces, en esta ocasión todas las esquinas van a ser así, con el punto antes, ¿sí? Aquí voy a hacerle la esquina. Recuerden que estamos en la vuelta número 11. Tres cadenas, paso, este es el punto doble, una cadena, y en la cadena que sigue mi punto alto. Tres cadenas, me voy a donde está el punto bajo y ya continúo tejiendo como corresponde, ¿sí? Entonces en las esquinas, en todas las esquinas me tiene que quedar igual. Así es que voy a finalizar toda mi vuelta hasta llegar nuevamente aquí, a este final, para decirles cómo realizarlo. Y recuerden que es mi vuelta número 11. Ya estoy por finalizar mi vuelta número 11. Tres cadenas. Aquí en esta parte paso estos 3, 1, 2, 3. En el punto número 4 voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada. Cuento de abajo, 1, 2, 3. Y en el punto número 4 tejo mi punto doble. Y así estoy dando por terminado este que es mi vuelta número 11. Vamos por la vuelta número 12. En este momento sí les voy a recomendar que midan cuánto es lo que tienen del brazo. Si ustedes ya consideran que ya es suficiente, bueno, ya pueden hacer la separación de las mangas. Yo voy a hacer una vuelta más, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte comienzo con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya es mi vuelta número 12. Me voy a pasar aquí donde tengo el punto alto y tejo un punto bajo. Me paso y comienzo a tejer los abanicos, amigas. Ya sabemos cómo tejer los abanicos. Aquí va el primero. Y me paso al punto alto para hacer la unión, ¿sí? Entonces aquí voy a comenzar así, en esta parte, ¿sí? Bueno, voy a hacer aquí los abanicos que restan y me detengo justo aquí para decirles cómo vamos a tejer en la parte de la esquina. Aquí ya para finalizar, amiguitas, miren, ya estoy por no finalizar, más bien por llegar a la parte de la esquina. Y en esta parte hago 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada, me paso aquí donde tengo la esquina y así pues va ahora a ser de 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estás tejiendo con el material del cristal, así es como vamos a ir tejiendo, una de 5, una de aumento y otra de 5, ¿sí? Así como lo tejí en estas vueltas anteriores, ¿sí? Punto alto,
5, punto alto y 5, ¿sí? Entonces, aquí completo, punto doble, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso aquí a donde tengo el punto alto y continúo tejiendo ya el resto de la vuelta como corresponde. Y así es como me ha quedado. Bueno, voy a completar toda la vuelta, hay que medirlo y regreso para hacer el cierre de las mangas. Y si hasta este momento este proyecto, amiguita, te está gustando, por favor regálame como apoyo un me gusta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cuento 1, 2, 3 y en la cadena número 4, aquí voy a hacerle un punto doble. Bueno, hasta este momento y hasta este punto, así es como va a quedar en esta parte, ¿sí? Ahora, yo ya tengo en total, vamos a ver cuántas son las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a medir cuántos son estas 12 vueltas, a cuánto equivale aquí en esta parte. Vamos a ver cuánto es lo que mide. Son 23 centímetros de largo, que son aproximadamente poquito más de 9 pulgadas, ¿sí? Pues para que ahí en casita lo tomen en cuenta. Bueno, llegó el momento de la separación de las mangas. Pero primero voy a mostrarles hasta este momento cómo luce. Quiero mostrarles hasta este momento cómo es que luce ya esta blusa. Podemos poner, o más bien nuestro canesú, podemos ponerlo así de esta manera. Y así es como va a lucir, ¿sí? En esta parte. Bueno, en este caso yo ya voy a hacer la separación de las mangas. Ahí en casita ustedes deciden si hacen una vuelta más o lo dejan así. Ustedes ahí en casita pues pueden decidirlo. Entonces voy a acercarlo un poquito más. Voy a comenzar aquí en esta parte. Y ya vamos a empezar a tejer en recto aquí en esta parte, ¿sí? Voy a bajar un poquito más para que lo puedan ver mejor. 1, 2, 3 cadenas, voy a girar y en este primer espacio voy a tejerle un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar a donde tengo el primer punto bajo, tejo un punto alto, cadena y en el mismo espacio un punto alto. Así voy a comenzar. 1, 2, 3, me paso y continúo tejiendo como corresponde. El resto, esta parte, pues ya la sabemos, amigas y amigos, cómo vamos a tejerlo. Miren. Aquí ya para finalizar la vuelta voy a hacer lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas. De donde tengo los puntos dobles, paso una cadena y en mi cadena anterior tejo un punto alto. 3 cadenas. Me paso donde tengo los puntos dobles y en esta ocasión solo tejo punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. 7 cadenas. Me voy a pasar todo este espacio sin tejer, amigas, todo este espacio de aquí hasta acá, ¿sí? Hasta acá, hasta donde tengo la esquina y tejo punto alto, cadena. Y en el mismo espacio, punto alto. Y así me va a quedar la parte del brazo. Si alguien necesita hacerle un poquito más grande aquí, tendrá que aumentarle 10 puntos más. Es decir, 17 para que aumente 2 aquí, 2 motivos, ¿sí? Entonces, o lo deja de 7 o lo deja de 17. O simple y sencillamente aquí se le puede poner una franja de punto alto en la parte de abajo del brazo y el resto pues lo tejemos igual. Bueno, ahora voy a continuar con el proceso.
1, 2, 3. Me paso una cadena y en la cadena que sigue punto alto, 1, 2, 3. Y ya continúo tejiendo como corresponde. En esta vuelta es muy importante, amiguitas, porque aquí pues ya vamos a ir pues haciendo el reacomodo, porque ya vamos a ir tejiendo los abanicos, ¿sí? Y entonces, como ya vamos a quitar la parte de la manga, todo nos tiene que cuadrar. Yo voy a continuar tejiendo toda la parte de la espalda hasta llegar a este punto para hacer nuevamente el mismo proceso. Ya he llegado nuevamente a donde tengo la esquina. Tres cadenas, me paso, este es el punto doble, una cadena antes, la paso sin tejer y en la que sigue punto alto, ¿sí? 1, 2, 3, me paso a la esquina, hago un punto alto, una cadena y un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a pasarme esta parte, toda esta parte sin tejer hasta aquí. Y aquí hago un punto alto, una cadena y en el mismo espacio punto alto. Tres cadenas, me paso una cadena después del punto doble y en la que sigue punto alto. Tres cadenas y me paso donde está el punto bajo y tejo punto alto, cadena y punto alto, ¿sí? Hasta aquí nuevamente vuelve a cuadrar. Ya tenemos la siguiente parte del brazo, ¿sí? Y aquí tenemos nuevamente, miren, aquí una V, un punto alto, una V, un punto alto, una V. Aquí a la mitad colocaré el punto alto, una V, punto alto, V, y así hasta finalizar toda mi vuelta. Entonces aquí pues ya tenemos el canesú. Ya en esta parte pues ya vamos a ir tejiendo el largo que necesitamos, pero todavía los voy a acompañar una vueltita más para tejer debajo del brazo. Una vez terminada mi vuelta, así es como me va a quedar, ¿sí? Igual que al inicio, voy a colocar los dos puntos. Ahora hago una cadena y por única ocasión voy a tejer de la siguiente manera. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo un punto bajo, doble lazada y comienzo a tejer ya como corresponde. Esto es para darle un poco de equilibrio a la parte de arriba. El resto, esto sí va a ser igual, ¿sí? Con los tres puntos dobles, la cadena y nuevamente tres puntos dobles. Me paso al punto alto y tejo un punto alto. Entonces aquí así es como me va a quedar al principio. Este ya pues va a bajar, pero esto nada más es para darle el equilibrio a esta vueltita. Voy a continuar así hasta llegar aquí debajo del brazo. Quiero mostrarles, ya he llegado debajo del brazo y voy a pasarme en esta ocasión 1, a ver, este es el punto 1, 2, 3 y en este que es el punto número 4, ahí voy a hacer la unión con un punto bajo, doble lazada y continúo tejiendo como corresponde. Sí, entonces aquí lo que era el punto alto lo he sustituido por un punto bajo. ¿Sí? Y así es como me va a quedar. Ahora voy a continuar tejiendo y debajo del brazo del otro lado vamos a hacer exactamente ese mismo proceso, amigas. Así es que voy a aventajar. Miren, ya como nos queda, ¿sí? Entonces voy a aventajar y ya para finalizar, igual tenemos que finalizar con un punto bajo del otro lado. Entonces finalizo y regreso. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta y voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la tercera cadena y hago un punto bajo. Uno, esta, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta vuelta que tengo aquí es la vuelta número uno, ¿sí? Después de que hicimos ya la separación. Esta, donde hicimos la parte de las cadenas, vamos a ponerla como vuelta número uno de inicio. Esta que tiene el punto bajo es la vuelta número 2. Voy a tejer la vuelta número 3. Lo único que va a variar van a ser dos vueltas. Esta que se hacen como los puntos V
y el punto alto, y ya después la segunda es de puros abanicos, ¿sí? Pero de inicio sí vamos a contar 1, esta es la vuelta número 2, y en la vuelta número 3 voy a subir en esta ocasión, voy a dejarlo con dos cadenas, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar aquí donde tengo el abanico y tejo como corresponde. Así me va a quedar. ¿Sí? Ahora, 1, 2, 3. Me paso aquí a la mitad y tejo punto alto, cadena y punto alto. El resto, pues ya sabemos cómo tejerlo, amigas. Solamente ahorita vamos a encargarnos de hacer estas 5 vueltas. Que más bien de fijarnos cómo vamos a hacer esas 5 vueltas que son donde vamos a hacer las modificaciones, ¿sí? El resto va a ser el mismo proceso, así es que finalizo la vuelta y me tienen que quedar al final 2 puntos altos. Ya estoy aquí por finalizar mi vuelta. Esta, recuerden que es mi vuelta número 3 y tengo que hacerle aquí los 2 puntos del borde, así como al inicio. 1, 2, 3 cadenas. Y en este mismo espacio comienzo a tejerle 1, en este mismo espacio 2, estoy tejiendo aquí a la mitad de los puntos, y 3. Me voy a pasar aquí a donde tengo el punto alto y tejo un punto bajo, así. Y continúo como corresponde. Doble lazada y tejo los puntos dobles. Si se dan cuenta, aquí fueron 3 cadenas y ya el resto fueron los puntos dobles, ¿sí? Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y voy a finalizar con 2 puntos altos en el borde. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy por la vuelta número 4, doble lazada, y aquí a la mitad de los puntos comienzo a tejer punto doble 3 veces. Una vez terminados los puntos, voy a hacer la unión aquí donde tengo mi punto alto. El resto es el mismo, amigas. Así es que voy a aventajar toda mi vuelta. Recuerden que solamente vamos a pararnos donde está el inicio y el final para ver cómo vamos a tejer estas 5 vueltas que ya les había comentado, ¿sí? Entonces, tengo 1, la vuelta del punto bajo, 2, 3 y 4. El resto se teje como corresponde. Y ahorita que termine esta vuelta, les voy a volver a mostrar cómo está quedando este proyecto. Aquí ya para finalizar la vuelta, voy a hacer doble lazada y me voy a pasar aquí a la mitad de los 2 puntos y tejo 1. Van a ser 4 puntos dobles, ¿eh? 2, 3 y por último 4. Y así me va a quedar. Sí, ya se está yendo así recto. Voy por esta siguiente vuelta, que es la vuelta número 5. Voy a comenzar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Me voy a pasar aquí a donde tengo el punto bajo y empiezo a tejer punto alto, cadena y en el mismo espacio punto alto. ¿Sí? Una vez terminada mi vuelta, me tiene que quedar igual del otro lado. Entonces voy a finalizar mi vuelta, voy a regresar solamente para mostrarte el final. Ya estoy para finalizar mi vuelta número 5. 1, 2, 3, 4 cadenas y en la última cadena tejo un punto alto, una cadena, y vamos a repetir desde la vuelta número 2, ¿sí? 2, 3, 4, 5 y repito. 2, 3, 4, 5 y repito. Bueno, como ya sabemos, entonces la vuelta número 2 hay que comenzarla con un punto bajo, doble lazada
y comienzo a tejer los tres puntos dobles para hacer el primer abanico, ¿sí? Entonces, como ya sabemos cómo vamos a tejer, yo voy a aventajar el largo que necesito y regreso para continuar con el proceso. Pero antes de eso, quiero mostrarte hasta este momento cómo luce. Aquí hago la unión. Miren, estoy tejiendo como corresponde. Voy a acomodarla para que ahí en casita pues la puedan apreciar mejor. Y voy a ver si se alcanza a ver ya completa. ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver. Voy a ver si alcanzo a que se vea completa. Aquí. Y entonces así nos va a quedar. Bueno, ahí vamos a dejarle porque ahí tengo la lanita, así de comienzo. Entonces así ya nos queda la parte del brazo. Del otro lado igual. Y aquí en esta parte, miren. En esta parte pues vamos a finalizar con un brochecito aquí al frente. Unos puntitos, unas vueltitas. Pero pues aquí ya está nuestra blusa. ¿Sí? Y si hasta este momento este video te está gustando, por favor regálame como apoyo un me gusta. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que este canal se mantenga en pie. Así es que aventajo un poco y regreso.